Gracias, amigos, por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El análisis de nuestro experto en seguridad social, el economista Edward del Villar. Buenas noches, amable público televidente, y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Recientemente hemos visto en la prensa nacional la ocurrencia de un sinnúmero de accidentes de tránsito que han dado al traste a la vida de compueblanos. Muchas personas anualmente pierden la vida. Y no es un flagelo que afecta solamente a República Dominicana, sino que también afecta al mundo entero. Según la ONU, para el año 2011, más de 1.3 millones de personas en el mundo perdieron la vida por el tema de accidentes de tránsito. República Dominicana, para el 2010, según datos publicados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en un estudio elaborado en el año 2013 para la implementación de un fondo del Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito Definitivo, estimó que en República Dominicana para ese año, para el año 2010, más de 4.000 personas perdieron la vida. E incluso el informe de la ONU sitúa a República Dominicana en el segundo lugar en el mundo de muerte por accidente de tránsito en proporción de la población. Pero volviendo al dato del estudio, más de 4.000 personas, según ese estudio del CIEDES, una firma consultora chilena, en República Dominicana perdieron la vida fruto del accidente de tránsito. Y población joven, pues ese estudio plantea de que el 76% de estas personas fallecidas se ubicaban entre 15 y 40 años de edad, y que de eso el 87% eran hombres. O sea, que estamos perdiendo una población en edad productiva. Incluso ese estudio estimó que el país afrontaba un costo social que equivalía al 2.21% del PIB, más de unos 28 mil millones de pesos para la fecha. O sea, sin contar las consecuencias en términos de la discapacidad total y parcial que eso genera en los costos de la salud, en los costos de los activos fijos perdidos, entre otros. O sea, que el tema es un tema serio en República Dominicana. Por suerte, si es una suerte, el sistema dominicano de seguridad social contempla la cobertura en salud para los afectados de accidentes de tránsito, sea en rol de pasajero o de chofer o que lo atropellaron. La seguridad social, si es afiliado a la seguridad social, tanto a régimen contributivo como a régimen subsidiado, contempla la reparación del daño a través del seguro de riesgos laborales en el caso de que el accidente acaecido fuera en la ruta del trabajo, o sea, de ida o vuelta al trabajo o a su casa, pues este seguro cubre el 100% de la recuperación de la salud de las personas y también incluye prestaciones económicas. En el caso de que no fuera en la ruta del trabajo, pues el FONAMA, que es el Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidente de Tránsito, cubre hasta 60 salarios mínimos por intervención al afectado en esto, sea de titular o un dependiente del titular. O sea que el techo sería más o menos unos 805 mil pesos por cada una de estas intervenciones. Y cubre las emergencias, la hospitalización, los medicamentos, los estudios diagnósticos, cirugías, que son, vamos a decir, un poco lo más costoso de todo esto. También incluye la rehabilitación del afectado. Y un tema muy importante es que, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, pues la persona es llevada al primer centro de salud más cercano. En el caso de que el centro de salud no tenga las capacidades para resolver el problema de ese afiliado, pues también se cubre el traslado. Es pagado, en el caso de los accidentes que no son en ruta de trabajo, por las ARS, y en el caso de los que son en ruta de trabajo, por la administradora de riesgos laborales. El señor presidente, pues, anunció medidas para afrontar el tema del transporte en República Dominicana. Es importante que se vea el tema de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Es un flagelo que, si comparamos, por ejemplo, la muerte del 2010 con relación a la muerte del COVID, los accidentes de tránsito matan más del doble, mucho más que el cáncer, mucho más que el SIDA, mucho más que otras enfermedades no transmisibles. Así que es un tema que hay que abordar seriamente en República Dominicana, porque son muchos los ciudadanos que anualmente están muriendo por este flagelo. Muchas gracias por su atención, y saben que pueden encontrarme en las redes sociales
a través de mi correo electrónico, eduarddelvillar@gmail.com y eduarddelvillar@dblglobal.com. Gracias, don Eduard del Villar, como siempre, profundo en sus análisis. Los ministros Ito Bisonó y Antonio Almonte saludaron la medida del presidente Luis Abinader de enviar al Congreso Nacional la ley de hidrocarburos para sensibilizar a la población dominicana y que sepan por qué los precios que son exógenos afectan a la economía dominicana. Edwin de la Cruz nos amplía. El primero que no quiere aumento soy yo, porque ya ustedes saben cómo me tratan los viernes. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ito Bisonó, consideró que no podía ser más oportuno el anuncio del presidente de la República, Luis Abinader, de que someterá un proyecto de modificación a la Ley de Hidrocarburos 112-00 para revisar la manera en que se fijan los precios de los combustibles. El funcionario abogó porque la reforma sea clara y participativa a los fines de que los ciudadanos conozcan los impuestos que se les cobran. La gasolina, por ejemplo, en el 2012 costaba 260 pesos el galón. Nosotros quisiéramos que fuera la mitad de eso. ¿Y seguirá esa tendencia, Manuel? Bueno, no depende de nosotros. Son factores como los que ustedes vieron. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en Texas, de donde se cotiza el barril de petróleo y de donde se traen los productos terminados, iba a nevar? De su lado, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró que en la normativa existen distorsiones que afectan el precio final de los combustibles. Pero yo conozco muy bien la ley 112, y conozco muy bien que hay algunas distorsiones que tienen que ser corregidas en esa ley, porque esas distorsiones afectan el precio final que pagan los consumidores. De manera que me parece muy correcta la iniciativa de una revisión que le permita al pueblo dominicano comprender si lo que paga es lo que se paga. Previo a hacer el anuncio, el presidente Abinader resaltó que desde el 16 de agosto hasta la fecha el precio del petróleo ha aumentado más de un 45% y el gas licuado de petróleo en un 79%, lo que ha obligado al gobierno a asumir costos por más de 967 millones de pesos. Entre la incertidumbre y la esperanza se encuentran los choferes de carros públicos con el anuncio del presidente Luis Abinader de que va a cambiar los vehículos de concho por autobuses. Víctor Erasme tiene la historia. En su discurso de rendición de cuentas de este 27 de febrero, el presidente Luis Abinader adelantó que el gobierno tiene en carpeta un proyecto para sustituir los tradicionales carros de concho por autobuses, en un plan similar al que se implementó en la avenida Núñez de Cáceres. El anuncio genera escepticismo entre choferes del transporte público. ¿Qué van a hacer con lo que manejan los carros? ¿Los carros viejos? Sí, ¿qué van a hacer con ellos? Si los quitan de aquí, porque este es el sustento de la mayoría de choferes. Aquí ya vemos un sinnúmero de choferes, padres, familia, trabajadores del día a día, que nosotros sobrevivimos de este trabajo. Pero en cuanto a eso, la idea no está buena. El temor de estos trabajadores del volante es quedarse sin el sustento de los suyos, por lo que piden a las autoridades actuar con mucha cautela a fin de evitar dejarlos sin su fuente para generar ingresos. Siempre y cuando nos tomen en cuenta todos nosotros, está bien la idea, pero que no nos echen al abandono, ¿sabes? Y que también reconozcan el tiempo que nosotros tenemos aquí, dándole servicio al usuario. Otros ven la propuesta como una esperanza que permitiría a muchos choferes de concho retirarse de este oficio con cierta dignidad. A mí me conviene y a cualquiera que sea, porque tú sabes que eso tieto de carro, yo estoy desbaratado en ese tieto de carro y no puedo ni arreglarlo siquiera. No tengo un chele ni para nada, estoy enfermo de la próstata, estoy enfermo de presión. Al hacer el anuncio relativo al tema del transporte colectivo de pasajeros, el presidente Luis Abinader precisó que los choferes de los antiguos carros de concho serán vinculados a las nuevas empresas que operarán en el sector, pasando de trabajar 14 horas a solo 8, con un salario digno y seguridad social para ellos y sus familias. Gracias, don Víctor Erasme. Uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar el presidente Luis Abinader es la inflación. Nuestro compañero Edmundo Ledesma nos amplía más. En los primeros 6 meses del ejercicio gubernamental, el presidente Luis Abinader ha tenido que enfrentar al COVID-19.
Una pandemia global que, además de la crisis sanitaria, ha sumido a la República Dominicana en una profunda crisis económica, cuyas principales secuelas han sido crecimiento económico negativo, caída de las recaudaciones tributarias, cierre masivo de empresas y aumento galopante del índice de desempleo. A esta sombría situación económica se suma lo que los economistas catalogan como el impuesto más perverso, que castiga de manera muy particular a la clase pobre, la inflación. La presión inflacionaria se torna compleja debido a que no obedece a factores endógenos, sino que hablamos de una inflación importada producto del incremento de los commodities que compramos en el extranjero para utilizarlos en nuestro proceso de producción nacional. En los últimos 5 meses, la variación del incremento de precios se sitúa en alrededor de un 16% en los mercados internacionales. Y por el lado del petróleo, en lo que va del año 2021, ha crecido cerca de un 12%. Durante los últimos meses, en la República Dominicana ha habido una especie de inflación importada, importantes materias primas. En los mercados internacionales se han incrementado de precios. Y obviamente el petróleo, que incide en todos los precios de la economía. Pero también la política monetaria de Estados Unidos ha depreciado el valor del dólar, que es la divisa que utilizamos para hacer las transacciones comerciales internacionales. Un aumento de la masa monetaria sin ninguna justificación salvo la pandemia. Y eso trae como consecuencia un proceso de pérdida de valor del dólar. La inflación importada constituye una amenaza y un desafío para el Poder Ejecutivo, que está sintiendo la presión de varios sectores afectados por el incremento del costo de la vida. Incremento en los precios de algunos productos importantes de la canasta básica familiar, obviamente que puede traer reclamos salariales e incluso protestas en algunos sectores afectados. Y es que pese a que el aumento del índice de precios al consumidor obedece a variables exógenas, este comportamiento podría afectar la estabilidad del tipo de cambio, lo cual podría motorizar el proceso inflacionario que afecta a la República Dominicana en estos momentos. Una inflación alta en la República Dominicana perjudica a los sectores de menores niveles de ingreso, así como también podría presionar el tipo de cambio. Los economistas consideraron que el gobierno debe subsidiar al sector productivo para aumentar la producción y así compensar el incremento de los precios en el mercado internacional. También se debe estimular la reactivación económica aumentando el gasto público para recuperar los empleos perdidos productos de la pandemia y debe propiciar un incremento salarial lo más pronto posible. A propósito de la inflación, continúa el incremento de los precios de la canasta familiar. Veamos una historia de Víctor Erasme. Los distintos tipos de carnes figuran entre los artículos de primera necesidad que han continuado incrementando sus precios en las últimas semanas. La carne de res anteriormente se vendía a 90 pesos, ahora está costando 125 la libra. La carne de cerdo, la carne de muslo, era a 70 pesos, está a 95. ¿Ve? Y así por el estilo. El aceite es otro de los productos cuyo costo también sigue en aumento. Eso, los aceites subieron 4 veces. ¿Y a cómo se vendía? ¿Cómo están ahora? ¿A cómo se ha comprado los volcanes? Yo estaba comprando a 1,260, estoy comprando ahora a 1,300 y pico. La situación mantiene al grito a los compradores y provoca reducción en las ventas. La cosa está media flojona porque la gente, al grito, todo, demasiado, lo subieron demasiado. Para el pobre comercio, una libre carne tiene que subirse en una escalera, porque no hay dinero, no hay divisa. ¿Y cuánto han subido? ¿Cuánto han subido? La carne ha subido un 30%, toda la carne. La carne de cerdo no hay quien le meta el pie. Para tú comprar una libre carne de cerdo, tienes que ponerte a vender droga por ahí, porque no te la puedes comer. En el mercado nuevo de la Duarte, los huevos se venden entre 6 y 7 pesos la unidad, los plátanos entre 8 y 15 pesos, mientras el arroz tiene un precio que oscila entre 25 y más de 40 pesos, dependiendo la calidad. Gracias, don Víctor Erasme. En base a las más recientes proyecciones publicadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, que estima que el Producto Interno Bruto, el PIB,
mundial crecerá más 5.5% en este año que discurre, 2021. El Banco Central confirma su optimismo en cuanto al repunte previsto en la economía dominicana, proyectándose para el año un ritmo de crecimiento en torno a 6%. El Banco Central de República Dominicana confirma que el indicador mensual de actividad económica IMAE baja menos 1.0% en diciembre, su mejor resultado desde el inicio del COVID-19, con lo que el crecimiento promedio durante el año 2020 se ubicó en menos 6.7%. En cuanto a la inflación, que se está convirtiendo en motivo de honda preocupación para todos, el Banco Central de la República Dominicana recordó que la variación mensual del IPC en enero fue de 0.97%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 5.35%. No obstante, el Banco Central de República Dominicana mantiene su tasa de interés referencial en 3% interanual. El partido PBD me dijo a mí que en realidad Duarte cumplió con el 50% de la libertad del pueblo, falta el 50%. Hay que liberar al pueblo, dicen ellos, del yugo del trabajo, Edmundo. Porque una gente que trabaja, dicen ellos, es un esclavo. Duarte luchó para que la gente no trabaje. Tú sabes que antes, hay un ¿en qué libro fue que lo leí? De eso del trabajo. No recuerdo si fue en un libro o fue un artículo. La verdad que no recuerdo. Pero antes trabajar era una ignominia. ¿Antes? Sí. No, pero para ese partido, ese oye, fue fundamental. Oye, que eso fue no en la época cuando se inició la revolución industrial, sí, que entonces trabajar pasó a ser algo valorado, positivo, okay, o algo digno. Pero antes era una indignidad trabajar. ¿Es verdad? O en la época de los reyes, que la clase noble no trabajaba. Pues, mira, parece que esta gente son de los nobles. ¿Eh? Incluso el articulista, que no recuerdo quién es, dice que volverá nuevamente a la vida con la manera en que va la tecnología y la robótica y eso, que llegará el momento en que la gente se dedicará al entretenimiento. Ah, pues mira, vamos inscribiendo en el partido porque esa gente está de los cielos. Vamos, ¿eh? Vamos, PBD. Porque incluso ellos dicen, Eddie, pero si uno va a trabajar, por lo menos que se pueda trabajar acostado. Porque, ¿eh? Que acomoden la gente, el mundo. Que acomoden la gente. Sí. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios.